Bueno, vamos a, comenzar y voy a, vamos a comenzar con una explicación porque evidentemente yo no soy José Luis González y bueno, José Luis González no va a poder venir porque, bueno, por desgracia él, este hombre vive en Roma y ha venido, vino unos días antes para estar con sus padres y el domingo su padre tuvo, bueno, pues un, bueno, un problema de salud, un derrame cerebral, vaya. Y entonces él, evidentemente tiene su padre ingresado y... Y lo primero es lo primero y, y, hemos, y hablé con él el lunes y, y le dije que no se preocupara, porque, bueno, pues eso, ¿no? tiene a su padre en esa situación. Entonces, yo, lo que hemos decidido es que yo voy a leer lo que él tenía preparado y qué le vamos a hacer y, y luego, pues, bueno, en el debate, hasta donde yo sé, <laughs> intentaré responder eh, sobre el tema. Pondrás en su boca lo que tú quieras. <laughs> eh, pero eh, eh, esto sí que es lo que él dice en el debate si hay que responder será responsabilidad mía exclusivamente, ¿no? Pero bueno, y simplemente quería hacer esa aclaración y ahora ya que tenga la palabra el profesor Gómez que va a moderar esta sesión. Muchis muchísimas gracias. ¿Esto está funcionando? Sí. sí. Perfecto, pues muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Creo que comenzamos ahora la segunda eh, sesión de este Congreso. Eh, Tercera sesión ya. Bien, voy quedando mal desde el primer momento. Eh, nos enfrentamos sin duda a una cuestión sumamente peliaguda y probablemente por eso, porque el doctor Cervera o me aprecia o me odia, me ha encomendado a mí que coordine, dirija esta mesa. Catolicismo y guerra civil sería el tema y ese tema sin duda alguna es un tema peliagudo y complejo. De una forma u otra tendemos a olvidarnos, no. Eh, nos debe parecer bastante lógico el comportamiento de los militares, las guerras las ganan o las pierden y es lógico. O los partidos políticos tienen sus intereses, o las, los estados. Recordamos aquella frase genial de Inglaterra: no tiene amigos, tiene intereses. Todo entra dentro de una lógica. Pero claro, esperamos que los hombres de religión se comporten como hombres de religión. Y entonces cuando nos aproximamos a la guerra civil, el catolicismo, pues o la, o son. Verdugos o son víctimas, y creo que se puede simplificar mucho ese planteamiento. Eh, hay muchas cosas detrás de esto. Hay que pararse a pensar que la Iglesia no es un protagonista político, y si lo es, no es uno, sino muchos. Hay que pensar, eclesiológicamente, es muy sano para los que somos católicos que el catolicismo es plural, que no hay uno, sino muchos también, y historiográficamente es muy útil tener eso presente. Eh, hay que pensar que las guerras lamentablemente son brutales y no cabe términos medios, ni matizaciones, ni equidistancias. Si no estás conmigo eres mi enemigo y es muy difícil ahí colocarte en medio. Hay muchísimas cosas que me imagino que saldrán en esta tarde eh, sobre este tema. Las sacarán nuestros invitados, invitado y medio invitado, y si no las sacan las sacarán ustedes y si no nos quedaremos sin, sin verlas. Pero les puedo asegurar que es un tema sumamente peliagudo. Nos acompañan dos personas. Eh, nos debería acompañar José Luis González Cullón, que, como les ha dicho el doctor Cervera, no puede porque, por razones familiares eh, más importantes, eh, que es un especialista fundamentalmente en la historia eh, eclesiástica, historia de la, del, de la orden. Del, no, Por favor, que luego se enfadan conmigo. La prelatura personal del Opus Dei eh, y de eh, la historia del catolicismo y política en el siglo XX tiene algunos textos como pues, una guerra civil española, la academia y residencia en la historia del Opus Dei, etc. Etcétera, etcétera. Eh, primero hablaría en su nombre Javier Cervera y después contamos con Álvaro de la Reina Delgado que tiene entre manos, y eso ya es un... Cada es una carta de presentación. <laughs> tiene entre manos una tesis doctoral que me decía que estaba terminando, y yo le empujo a que la termine cuanto antes, sobre cruz y raya, sobre una forma de catolicismo en aquella época, algo distinto o considerablemente distinto al que normalmente nos viene a la cabeza. Entonces, espero que las intervenciones sean... E interesantes, seguro que van a ser interesantes, y que ustedes tengan a partir de aquí todas las preguntas que quieran. Eh, doctor González Gullón, cuando usted quiera. Bueno, muchas gracias. Bien, pues voy a proceder a leer lo que nos ha enviado José Luis González Gullón. Primero empezamos por la idea de Cruzada y la Nación Española. Desde el inicio del conflicto, los diferentes grupos políticos y sociales sublevados manifestaron diversas estrategias y puntos de vista sobre la guerra que divergían entre sí. En cambio, Muchos estaban unidos por la salvaguarda y el apoyo de la religión católica y de la unidad española. En zonas de mayoría católica practicante y cultural, eh, también católica de modo señalado en Navarra, la religión era un elemento constitutivo del pensamiento tradicional. Desde el inicio de la guerra, miles de voluntarios se alistaron para batallar bajo la trilogía carlista Dios, patria, rey. El 6 de agosto de 1936 apareció la primera instrucción pastoral en la que la jerarquía hacía referencia a la guerra. Firmada por los prelados de Vitoria y de Pamplona, había sido redactada por el cardenal Goma. Los obispos se dolían porque, por motivos políticos, los católicos luchaban en bandos contrarios. Manifestaban que un bando, el republicano, no era legítimo porque había enemigos declarados de la religión. En él, los nacionalistas vascos católicos habían antepuesto la política a la fe, pues combatían junto con los comunistas. Se plantaba así la división y el apoyo a un tipo de nacionalismo, el españolista, frente al vasco. El 13 de agosto, el cardenal Gomá sugirió los cuatro móviles que, según su pensamiento, impulsaban a los directores del lanzamiento armado. El ideal religioso, la amenaza de sus intereses materiales, el anhelo de la paz social y el temor de la ruptura de la unidad nacional. Para Goma, los dirigentes sublevados propendían a la instauración de un régimen que defendiera la civilización cristiana, aunque todavía no se hubieran pronunciado con claridad. El 23 de agosto, en una circular a los sacerdotes de la diócesis de Pamplona, Monseñor Maldercelino Echea se refirió a la contienda como una cruzada. El término fue utilizado el día 28 por el arzobispo de Zaragoza y el 31 por el arzobispo de Santiago. Es un aspecto bien estudiado por la historiografía, aunque todavía haga falta valorar cuánto, cuánto pesó la noticia de los asesinatos del clero en la zona republicana para suscitar en los prelados la idea de una guerra religiosa. Un mes más tarde, más tarde perdón, el 30 de septiembre, la carta pastoral de las dos ciudades de Monseñor Enrique Playdeniel daba al término cruzado el significado religioso de guerra por la patria y la civilización cristiana. Ante la furia revolucionaria y asesina del comunismo y del anarquismo contra Dios, había surgido una contrarrevolución por la fe, por la patria, por Dios y por España. Play de Niel apostaba por la confesionalidad de modo que se restablecieran los valores cristianos en la sociedad española. En cambio, negaba la teocracia, ya que la Iglesia no intervenía en la toma de decisiones de los gobiernos civiles legítimos ni en los partidos políticos. La carta colectiva del, Epico del episcopado español a los obispos del mundo entero apareció el 1 de julio del 37. Presentaba la guerra civil como un combate de dos ideologías irreconciliables, el comunismo y el orden social cristiano. Un bando trataba de eliminar la religión católica en España, el otro la amparaba. La Iglesia se mostraba disponible para colaborar en la restauración de un régimen de paz y justicia. A la vez, se subrayaba la independencia de la Iglesia respecto al Estado franquista. Parte de la jerarquía no deseaba calificar a la sublevación militar como cruzada ni se adhería a los postulados del resto. La misma carta colectiva no llevaba la firma de los obispos de Vitoria y Tarragona exiliados en Italia. Con el paso de los meses, muchos dirigentes y fieles católicos concluyeron que la defensa del cristianismo legitimaba la sublevación y de que su líder, Francisco Franco, era la persona puesta por la providencia para salvar la identidad católica de España. La nueva España que nacería después de la guerra sería una oportunidad única para los católicos que deseaban dar vigor espiritual y recristianizar a quienes se habían dejado llevar por los procesos secularizadores de las etapas anteriores. Se alejaban así de la ala moderada católica que había presidido de la relación entre la Iglesia y el Estado en el periodo republicano, propensa a aceptar una separación concordada y se acercaban a las posturas culturales tradicionalistas que deseaban un Estado oficialmente católico. Entre el clero y los fieles católicos hubo diversidad de opiniones sobre la confesionalidad del Estado y su evolución posterior. Algunos sacerdotes llegaron a ensalzar la espada en sus sermones y a saludar con el brazo en alto. Otros evitaron los comentarios públicos de carácter político y se refugiaron en la plegaria y en contactos encaminados a encontrar fórmulas que diesen fin al conflicto sin crear una división y reconciliar en el país. ¿Cuál fue la actitud ante la represión franquista? La postura de los obispos ante la represión, tanto el asesinato como el encarcelamiento sin juicio previo, como los procesos de depuración política de funcionarios, generalmente fue de silencio. De modo puntual y más en privado que en público, solicitaron clemencia hacia los presos y condenados. Frente a la represión en zona republicana, calificada en la Carta Colectiva del 37 como inhumana, bárbara, antiespañola y anticristiana, Solo se criticaban los excesos en zona sublevada, achacados a veces al error o a gente subalterna. Tal vez la jerarquía entendió la represión como un mal duro pero necesario, o pensaron que los tribunales especiales eran el cauce legítimo para la justicia. Las referencias que tenemos a la clemencia son muy puntuales, con todo resultan significativas. Sin duda convendría analizar más las peticiones de perdón y misericordia con el enemigo político, como la mención del cardenal Gomá sobre la dureza de las represalias del fascio, el 13 de agosto del 36, la locución pronunciada por el arzobispo por el obispo, perdón, Marcelino la Echea, ni una gota de sangre de venganza, rogando que cesaran las revanchas asesinas el 15 de noviembre del 36, las palabras de Monseñor e Hijo de Garay, cuando en 1937 pidió desterrar el odio, la venganza y las represalias, o la solicitud de superar el deseo de venganza del Cardenal Gomán en las elecciones de la Guerra y Libres de la Paz del 8 de agosto del 39, con la censura posterior por parte del régimen franquista. Un tema relacionado con el perdón son los informes que el gobierno de Zona sublevada solicitaba a líderes locales, entre otros, a los sacerdotes. En 1936, el gobierno sublevado aprobó que entre los requisitos para depurar a los maestros se incluyera un informe de buena conducta religiosa, redactado por el párroco del pueblo correspondiente. En este caso, los prelados ni se opusieron ni denunciaron la ley. Con su silencio, toda la responsabilidad cayó en la conciencia de cada presbítero y, por tanto, en la posibilidad de que actuaran con justicia, con misericordia o con rencor. Los curas párrocos, que de acuerdo con el Código de Derecho Canónico no podían testificar ante un tribunal que podía dictar pena de muerte, actuaron de este modo más complejo por la actual falta de investigación resulta conocer el pensamiento y la actitud del clero y de los fieles católicos ante la represión. Por ejemplo, sería conveniente establecer cuántos quisieron o supieron perdonar por el dolor sufrido y de qué formas, perdón, y qué formas de perdón emplearon. Un caso particular fue el de la represión del clero vasco. Los nacionales ejecutaron a 14 sacerdotes en otoño del 36 y uno más en mayo del 37. Cabría analizar con más detalle las órdenes del mando sublevado para que separaran estos asesinatos, establecer los contrastes que se dieron con los 54 presbíteros vascos matados por los gubernamentales o republicanos en el mismo periodo, el encarcelamiento de otros presbíteros nacionalistas, la presión para que Monseñor Mateo Mújica abandonara España y el traslado de parroquias de los sacerdotes separatistas que realizó el vicario general de Vitoria. La relación, la relación perdón, del régimen franquista con la religión católica. Los bandos y proclamas de los generales sublevados al inicio de la Guerra Civil señalaban como motivo del levantamiento de la restauración del orden republicano quebrantado por la anarquía de hecho que se vivía en España. Ante la cuestión religiosa se mostraban neutrales, sin particulares alusiones. Emilio Mola se refirió a la futura separación entre la Iglesia y el Estado el 19 de julio de 1936 y Francisco Franco mencionó que el Estado no sería confesional, aunque se llegaría a un acuerdo con la Iglesia Católica el 1 de octubre de 1936. De forma semejante, los falangistas defendieron la separación entre los entes estatal y eclesiástico, aunque con matices. Desde el punto de vista religioso, había divisiones entre los católicos sublevados. La política eclesiástica del régimen franquista parece que ha sido bien estudiada por la historiografía. Con el paso del tiempo, el régimen se convirtió a la religión católica no solo en un estandarte que había de proteger, sino en un elemento constitutivo de la nueva realidad nacional que surgiría tras la guerra. Por ejemplo, perdón. El propio régimen asumió la concepción tradicional española que unía la fe católica a la identidad nacional, una configuración político-religiosa que cristalizaba a la par que se consolidaba el régimen franquista durante el conflicto armado. Se configuró, se configuró así un Estado confesional católico que llevaba consigo la asunción del tradicionalismo cultural, sistema definido con frecuencia como nacional-catolicismo. Los militares rebeldes se presentaron desde entonces como hombres que, frente a la barbarie revolucionaria y asesina de los católicos, deseaban custodiar la fe cristiana y a los ministros sagrados. Los católicos solo podían de estar de un, en, en un bando. Por eso no se recataban de presentarse en las ceremonias religiosas más solemnes, incluso si tenían una escasa o incluso nula práctica católica. Con todo, hubo numerosas tensiones entre el régimen franquista y la jerarquía eclesiástica. Franco planteó un modelo regalista en las relaciones eclesiástico-civiles con el que deseaba recuperar el derecho de patronazgo eclesiástico con la consiguiente participación en el nombramiento de los obispos. Los prelados, por su parte, pidieron a la Junta de Defensa Nacional que adoptara medidas oficiales en favor de la religión, como la enseñanza de la doctrina cristiana en las escuelas o la derogación del divorcio. También la supresión de asociaciones católicas que se unieron a las estatales fue un elemento de confrontación. Solo en 1938, con la configuración del primer gobierno de Franco, aparecieron las primeras medidas en favor de la Iglesia y con lentitud. La represión religiosa. La represión por motivos religiosos es un elemento que caracteriza a la Iglesia en la zona republicana. Unas formas de violencia, de modo particular los asesinatos, que han sido bien estudiadas, y otras, como la violencia política o social, están necesidades de más análisis, de modo que se dejen de lado mitos, ideologías y anatemas. Numerosas investigaciones analizan los causantes y los motivos de la represión para los años previos a la guerra, tanto la ideología que justificaba o incluso alentaba la violencia anticlerical, la actitud política del clero y su pretendida complicidad en las diferencias sociales, como las acciones criminales que se produjeron en la quema de conventos de 1931 o en el asesinato del clero en la Guerra General Revolucionaria de 1934. A pesar de que la mayoría de los clérigos pertenecían a grupos sociales medios o bajos, los violentos creían que la Iglesia estaba aliada con el capitalismo burgués, un sistema social que había humillado a la clase obrera y campesina. Son, en cambio, escasos y generalmente locales las investigaciones sobre la identidad de los violentos durante la guerra civil que, llevados por ideas revolucionarias y transgresoras, acabaron con la vida de miles de católicos. Como la reacción inmediata al levantamiento militar se produjo, como reacción inmediata al levantamiento militar, se produjo un movimiento revolucionario. Organizaciones libertarias, socialistas y comunistas vivieron un febril proceso subversivo que sustituyó la, la autoridad gubernamental. Los cambios revolucionarios alcanzaron a todos los estratos sociales, políticos y económicos. Los comités de trabajadores requisaron industrias, edificios, emisoras de radio, periódicos, taxis, automóviles particulares, organizaron sistemas de distribución de alimentos y pagos con vales dados por los sindicatos, crearon estructuras represivas, liberaron presos partidos de Frente Popular, el carácter más o menos espontáneo de los primeros compases dejó paso a sistemas bien organizados. Un enemigo político de las diferencias ramas revolucionarias fueron los católicos practicantes, sobre todo sus líderes sociales, la jerarquía y el clero. Junto a los militares, policías, propietarios, industriales, etc., su búsqueda desembocó en una espiral de violencia arbitraria que incluyó registros, requisas, saqueos, detenciones, torturas y asesinatos. Entre otros elementos, con la represión católica dio inicio el proceso de transformación radical de la sociedad. El exterminio que se practicó en la retaguardia no tiene relación directa con el choque militar entre los dos ejércitos. En sus formas más extremas se manifestó la aniquilación física. Durante los primeros cuatro meses de guerra, los revolucionarios, muchas veces milicianos, anarquistas, socialistas o comunistas, asesinaron masivamente a clérigos y laicos. A la mayoría del clero le quedó como única disyuntiva el escondite de la muerte. Cuatro meses más tarde, ante la reacción internacional por las masacres de las sacas de Paracuellos y la relativa concentración de la autoridad estatal frente a los micropoderes locales, los asesinatos, entre otros los motivados por causas religiosas, disminuyeron drásticamente. Con todo, se contabilizan algo más de 350 sacerdotes matados entre 1937 y el final de la contienda. Aunque los estudios locales han matizado algunas cifras, se sigue aceptando como canónicos los siguientes datos de víctimas de clérigos: 4.184 sacerdotes seculares y seminaristas, entre ellos 12 obispos y un administrador apostólico, 2.365 religiosos y 283 religiosas. En la zona republicana vivían aproximadamente unos 20.000 clérigos, por lo que el porcentaje del clero masculino asesinado asciende al 34%, un tercio del total. Muchas órdenes y congregaciones religiosas han investigado sobre las personas exterminadas por sus en sus comunidades. También varias diócesis españolas han establecido el número de sacerdotes seculares asesinados con el fin de abrir causas de beatificación por martirio. En cambio, se desconoce incluso una cifra aproximada de laicos que fueron asesinados por razones religiosas, que estadísticamente debería ser más numerosa que los clérigos. Está poco estudiada, solo hay un análisis para casos locales como las parroquias de Cataluña, la destrucción, incautación y expropiación de los bienes eclesiásticos y del patrimonio arquitectónico, artístico y documental religioso, además de los objetos. Eh, arrebatados a católicos por ser creyentes. En lo que se refiere a iglesias, por ejemplo, se señala como hipótesis que fueron afectadas unas 20.000. El bando republicano se alineó contra la iglesia y sus miembros activos desde el principio. No, hubo especi no tuvo especial resonancia en el ámbito legislativo. Hay excepciones. Por ejemplo, el 27 de julio de 36, el gobierno decretó la apropiación de los edificios utilizados por las órdenes religiosas para la enseñanza porque no había demasiadas opciones para reglamentar una estructura eclesiástica desmoronada con la violencia anticlerical. En cambio, el ejecutivo guardó silencio ante la represión de los creyente, de los católicos creyentes, el comportamiento de las cárceles, en las cárceles con los detenidos o la actuación de los comités revolucionarios. Su mutismo mostró que con frecuencia se aceptaron o asumieron algunas posturas revolucionarias. El culto público desapareció en la zona republicana en los primeros días de la guerra y no fue restaurado hasta después de la contienda, salvo algunas excepciones en las provincias vascas. A finales de julio del 37, el ministro de Justicia, Manuel Dirujo, consiguió una autorización verbal para que se ejerciera el culto de forma privada, reducido en la práctica a la asistencia religiosa de refugiados vascos en dos capillas de Barcelona y algún lugar más en Valencia. En el mes de junio del 38, el gobierno acordó que los ministros de cualquier confesión religiosa pudieran prestar auxilios espirituales a los soldados interesados. Pero no consta que los sacerdotes destinados en el ejército, donde había comisarios políticos en muchas unidades, ejercieran su ministerio. Tampoco fueron adelante los intentos de restablecer relaciones diplomáticas con la Santa Sede que por entonces ya había enviado un nuncio a la zona sublevada. En Barcelona el ejecutivo solicitó de modo oficioso al Vicario General Josep Maria Torrent que abriera una iglesia al culto. El vicario respondió que era un asunto que debía resolverse entre la Santa Sede y la República, además no existían garantías suficientes de tutela de la libertad religiosa. Ya a finales del año 38 el 8 de diciembre, el Consejo de Ministros creó por decreto un comisariado general de cultos que velaría por el libre ejercicio de las creencias y las prácticas religiosas. El comisariado no pudo comenzar porque el 26 de enero las tropas sublevadas ocuparon Barcelona y la guerra entró en su fase final. La historia de la mayoría silenciosa de católicos todavía no ha salido a la luz. Los testimonios escritos por laicos y clérigos describen un tipo de anticatolicismo y anticlericalismo de tono menor. Son víctimas ignoradas que sufrieron duramente desde el punto de vista psicológico por el miedo al terror. El rechazo social y la agresividad verbal en el ámbito público, con burlas y blasfemias contra el catolicismo y sus creencias, la imposibilidad de recibir sacramentos, sobre todo en momentos trascendentales de la existencia, la necesidad de esconderse o de romper imágenes y libros sagrados de propiedad. Sin duda, Queda por analizar e interpretar cómo se vieron afectados por el revolucionario despliegue secularizador, la toponimia y la onomástica, la propaganda política, los modos de hablar y describir, de el ciclo festivo y la celebración de los ritos de paso, las prácticas particulares de devoción, las formas de ocio y la sociabilidad, la enseñanza en la escuela y las concepciones morales y la costumbre. Pues esto es lo que. Muchísimas gracias. Pues lo tenías medido, ¿no? Has dicho 20 minutos y has dicho 20 minutos. Eh, cuando quieras, eh, Álvaro. Pues gracias a los organizadores, a Javier y a todos ustedes por escucharme. Para un doctorando es un honor no? estar aquí. Uno se siente un poco plebeyo. Eh. Entonces, bueno, espero poder eh, dar una visión que lo que habíamos pensado Ullón y yo cuando preparamos esta, esta mesa era que efectivamente le hiciera una exposición general de la situación del, del catolicismo y la guerra y yo me centrara en un elemento que historiográficamente se ha trabajado mucho menos, que sería la presencia de un catolicismo republicano, por lo menos ajeno a, la, a lo que daría lugar, en definitiva, al nacionalcatolicismo, eh, es decir, al apoyo al bando franquista. Entonces, para hacer esto, eh, mi idea sería plantear como las dos grandes eh, tesis que se han eh, defendido historiográficamente a la hora de justificar por qué hay tan pocos católicos en el bando republicano. Y después eh, poner dos ejemplos que me parecen muy interesantes y muy olvidados de dos personajes famosos en aquel tiempo, José Bergamín y Alfredo Mendizábal, eh, que proponen eh, una lectura de la guerra distinta de la tradicional o de la que entenderemos como la interpretación oficial franquista y al mismo tiempo distinta entre sí, porque no tendrá nada que ver José Bergamín con Alfredo Mendizábal. Pero forman parte de este campo, digamos, diferente. ¿eh? Eh, entonces, bueno, indudablemente a nivel historiográfico ha sido muy poco estudiado eh, el elemento eh, de un catolicismo republicano, porque fundamentalmente se parte de que no había, eh, no, no, no podía haberlo. Entonces, viviendo la actitud general de la Iglesia, no podía haberlo. Entonces, lo que tenemos realmente es el, el PNV, eh, UDC, Unión Democrática de Cataluña, eh, y luego lo que se llamaba los solitarios. Que además es, es una expresión que siempre me gustó porque ciertamente eran como satélites ¿no? en este, medio de un espacio sideral y entonces eran rara avis, tipos que por algún motivo eh, no, no comulgaban con la línea general. ¿no? Entonces, en este contexto, eh, fue en los años 70 cuando se hizo un, un esfuerzo más grande por encontrar a este tipo de catolicismo, eh, sobre todo de la mano de Tusel Benavides. Eh, este, bueno, ¿cómo trataron de buscar? durante la transición unos orígenes a una democracia cristiana que en aquel tiempo se estaba definiendo lo cual es muy interesante y no obstante la conclusión de todos ellos eh, de, ya digo de, de estos tres alzaga era el otro es que no hubo fundamentalmente no hubo más allá de ya digo núcleos o solitarios y desde entonces no se ha escrito mucho eh, se ha repetido alguna cosa se ha profundizado en, en algún personaje importante que mencionaremos después eh, pero es cierto que no se ha encontrado eh, lo que ellos, estos tres, sobre todo buscaban, que era el origen de una democracia cristiana eh, previa a la guerra que no fuese la CEDA eh, o la propia CEDA, eh, si pudiera ser, que lo estudió Etusel, si pudiera ser o, o podría haber sido una democracia cristiana. Y quizás lo más relevante de los últimos años han sido el surgimiento de estudios sobre sacerdotes eh, republicanos, que es un estudio que salió hace tres o cuatro años eh, y, que, y que es interesante y que ahora eso eh, está generando. Eh, literatura. Entonces, a nivel de. claro, la, la primera dificultad que siempre se encuentra el historiador es que definir a un católico como católico es muy complejo. ¿no? Y, y el propio Gullón, eh, en el resto del texto, decía: es que la inmensa mayoría están bautizados, por tanto, la inmensa mayoría son católicos, es una redundancia. Y entonces dices: bueno, ¿cómo se define entonces un católico? Porque públicamente hace militancia de su condición. Pero esto ya es un planteamiento mm, concreto del, del catolicismo. Es decir, eh, lo que se va a abrir en un futuro, sobre todo a partir de, del Vaticano II, que es eh, la no militancia de lo católico más allá de lo estrictamente magisterial, en este tiempo no se da. De forma que si un católico dice que es católico en lo público, lo que está diciendo es que es un tipo de católico concreto. Si, por ejemplo, Alfredo Mendizábal eh, es católico, pero no tiene necesidad de hacer de, de su condición de católico, el elemento explicativo para eh, dar a entender por qué piensa políticamente lo que piensa, entonces Alfredo de Mendizábal no entra dentro de los católicos. Entonces es problemático siempre. Y creo que esto historiográficamente es, es claro. Eh, y esto tampoco es, es cierto, no nos puede llevar a hacer una lectura de que de debía haber muchos católicos creyentes en la República que no conocemos. Esto probablemente tampoco sea así. Pero es cierto que había más de los que normalmente la confesionalidad. Eh, Declaraba, ¿no? Entonces, dos grandes tesis. La primera tesis para explicar por qué hay tan pocos católicos eh, con la República eh, sería el viejo conflicto tradición-modernidad, eh, que plantearía fundamentalmente que hay una tensión, que es la historia de la edad contemporánea, entre un, una sociedad cristiana, que se entiende como, como cristiana, una confesionalidad del Estado y una monarquía que debe mm, hacer valer eh, las tradiciones católicas de, de España y entonces esa tradición eh, encontraría en la modernidad el enemigo a batir porque la modernidad traería una concepción de la conciencia en términos luteranos, eh, en, en, eh, traería consigo un laicismo o un espacio público que se entiende como laicista viendo siempre el modelo francés, que atacaría directamente las tradiciones católicas. por tanto, eh, se establecería un conflicto claramente dialéctico entre un católico que está siempre a la derecha de una modernidad que entiende como agresiva y anticatólica. Eh, y esto es claro, y negar esto, eh, pues sería una. O sea, intelectualmente no sería honesto, es, es, es una evidencia. Y, y se ha trabajado últimamente mucho acerca de el conflicto entre eh, católicos y secularización. Y, y hay un grupo, eh, precisamente, que ha trabajado los últimos 15 años, de la mano de Feliciano Montero, eh, tristemente fallecido, que, que, que ha trabajado mucho sobre esto y es una línea muy interesante. Y entonces, lo que tendríamos la conclusión es que el catolicismo español. A la altura de 1936, todavía no ha hecho una transición hacia una comprensión de lo temporal, que es lo que luego la dignitatis humana del Vaticano II se llamará la sana laicidad. Es decir, que hay un espacio que no tiene que ser confesional, hay un espacio temporal donde el católico, siguiendo su, su razón práctica y una conciencia rectamente formada por el magisterio, se enfrenta a situaciones coyunturales que el magisterio no puede responder. Eh, entonces. Ya digo que eh, la, la cuestión sería que si esa transición no se ha dado, el católico naturalmente entiende que hay una relación entre monarquía, orden social y fe. Y entonces eh, le va a costar lidiar con un movimiento eh, laicista republicano. Y, y eso llevaría al conflicto. Y esto ya digo que es indudable y que es mayoritario y es, y es eh, evidentemente claro. Y entonces, historiográficamente la... Pugna sería en el fondo quien tiene la culpa, si, si el laicismo eh, o el confesionalismo, si una derecha católica que no quiere negociar o una izquierda republicana que es excesivamente agresiva. Y ese ha sido básicamente el, el debate. Eh, entonces podríamos encontrar, pues, un, o, por ejemplo, un Iralí Rager o William Callaghan que entienden que en el fondo la, el, el culpable fundamental es la Iglesia católica porque no ha sido suficientemente capaz de adaptarse a los tiempos modernos. Eh, Callahan, por ejemplo, pone eh, siempre como, como espejo Francia. Y dice, de la misma forma que el Ramén de 1905 en Francia consigue que la Iglesia Católica Francesa, después de, de sufrir un proceso de secularización eh, laicista mucho más duro que el español de 1931, sin embargo es capaz a partir de la Guerra Mundial, y además esto se, también se, se ha trabajado en un reciente libro sobre la relación entre el catolicismo y el nacionalismo, eh, conseguiría la Iglesia Francesa, ya digo, aceptando a regañadientes, hacer un proceso interno que finalmente dé eh, en una aceptación de la República. La Iglesia Francesa, en los años 20 y 30, con acción francesa entre medias, <laughs> habría aceptado fundamentalmente el mundo republicano y, por tanto, ya no buscaría hacer una eh, reacción masiva contra el orden moderno. Y dice Callaghan, y la Iglesia Española no hizo esto. Eh, en el 31 sigue esta línea y, sin embargo, en el 36 da un golpe de timón. y eh, Hilary Rager no lo compara con Francia, pero sí va a la línea vaticana. Y dice: claramente el Vaticano no proponía una insurrección armada, de hecho, siempre se opuso a las insurrecciones armadas. La Iglesia Católica del 36, en el fondo, no va a proponer, pero sí que acepta tácitamente la, eh, la legitimidad de la insurrección armada. Y entonces dirá Rager. Eh, la, la Iglesia en este sentido eh, se, se, se comporta de una manera claramente sectaria. Eh, y luego, esto, ya digo, pues podríamos citar otros autores que, que lo han negado. pues Podríamos citar Albrecht Tardío, por ejemplo, eh, que es bien conocido por, por eh, defender la tesis de que es la República, que es agresiva, eh, una Iglesia que en el 31 quiere negociar y que, sin embargo, los republicanos la van a conseguir sacar del, del espectro de la, digamos, del acuerdo del 31 y obligarla a ponerse de rodillas. Entonces, pues naturalmente se reaccionará. A mí podríamos eh, citar a otros, Federico Suárez, bueno, podríamos citar a otros, pero este es un poco el debate. Segunda tesis, que además esta mañana ha salido, que es el tema de la guerra civil es una lucha de clases, y si la, y la guerra civil es una lucha de clases, entonces, indudablemente, habría que ver dónde se coloca la Iglesia, en qué clase está. Eh, y claramente esta historiografía dice, la Iglesia está del lado de los terratenientes y de las élites capitalistas y estando eh, aliada con, por muchos motivos. Normalmente se dice, el objetivo que tiene la Iglesia es para mantener sus privilegios sociales y para mantener un orden social que le beneficiaba por su relación con la, con la derecha y la monarquía, la Iglesia eh, acabaría durante la Segunda República oponiéndose a toda la legislación social eh, del arbo caballero, del primer bienio, la reforma agraria. Eh, se, se opondría constantemente precisamente porque en el fondo no está defendiendo una fe, sino que está defendiendo... Un orden social. Y entonces se diría, véase la seda. ¿no? Este sería el, el, el planteamiento historiográfico. Eh, esta tesis, hay una cosa que es clara y es evidente: que durante los años 30, cuando se hacen las semanas sociales, eh, los propios católicos sociales, que se llamaban, es decir, aquellos que se dedicaban a la pastoral social, no eh, escondían el hecho de que hay una evidente apostasía de las masas. O sea, los propios católicos de aquel tiempo lo asumían. Eh, qué está pasando y su planteamiento es qué es lo que está pasando para que la masa obrera nos odie. Este era el planteamiento fundamental ¿eh? y se ve muy bien con Asturias, de decir, qué está pasando para que, se, para que surja este odio. Eh, y entonces hay varias teorías y ahí aparecen personajes muy interesantes, pero lo que quiero decir con esto es que eh, el, el católico de aquel tiempo no niega el, el hecho de que percibe una apostasía de las masas y en concreto de la clase obrera. ¿Cuál sería el debate si ese odio y esa apostasía viene porque hay un proceso de secularización industrial que lleva a que estas masas obreras abandonen el Evangelio y se acojan a planteamientos anarquistas o a planteamientos marxistas. Entonces dirían, la propaganda obrerista nos, ha, nos está arrebatando a los, a los fieles de las iglesias. Entonces el odio que se tiene a la iglesia no es por, por la situación que la iglesia juega en la sociedad española, sino porque, de alguna manera, este, han sido imbuidos de un odio de clase. ¿eh? Y entonces el, el, el problema sería, evidentemente, de la izquierda. Eh, o bien, ya digo, la otra teoría sería que la Iglesia, de hecho, defiende un orden social. Por ejemplo, nuevamente Callahan, que creo que es el más claro en esto, eh, hace un estudio en el que viene a decir que pastoralmente la Iglesia Católica en los años 30 no tenía una presencia en las ciudades seria, es decir, era puntual, sobre todo estaba en el mundo rural. Eh, y que además las órdenes religiosas habían asumido completamente el discurso de clase. Es decir, eh, defiende que las órdenes religiosas habían aceptado plenamente una ética capitalista. Eh, y, y entonces defendían y funcionaban con, una, eh, con unas lógicas financieras especuladoras que hace que estén muy lejos de cualquier organización obrera. Y eso explicaría que los sindicatos católicos españoles fueran profundamente paternalistas y, por tanto, inoperantes en la práctica. Eh, ante esto, eh, hay otras teorías, evidentemente, eh, que lo que viene a decir, sobre todo Gallegos, yo, yo creo que es el que de forma más clara lo ha, lo ha planteado, eh, que viene a decir que no es cierto que en las ciudades no haya presencia de órdenes religiosas, no es cierto que todas las órdenes religiosas hubiesen asumido este discurso de clase. Pero ya digo que esta es, un, es una tesis que historiográficamente sigue, sigue siendo defendida y creo que es, bueno, que es un tema muy a debatir. Si uno ve el libro de Julia Rostegui, ¿por qué el 18 de julio?, eh, Rostegui es clarísimo. Eh, ella hace una radiografía de, de, de cómo en el fondo la Iglesia es la defensora del, del orden capitalista. Es precisamente la, la, el elemento, vamos a decir, de la superestructura que defiende eh, una, un sistema de dominación o de explotación. Y luego yo creo que otro elemento interesante que del profesor eh, Botti aquí presente, que es Cielo y Dinero, que vendría a proponer como no solamente es una situación que sea de facto, es decir, que la Iglesia apoya este orden capitalista, sino que intelectualmente también se produce antes del 36 una progresiva transformación del pensamiento tradicionalista hacia otra cosa, que sería el nacionalcatolicismo, que tiene como elemento fundamental la modernización económica mantenimiento de la relación eh, españa es católica con eh, la construcción de un discurso económico que sería y cita a ramiro de maeztu con el, el famoso libro del sentido reverencial del dinero en el que maeztu en el fondo este, tiene una envidia del mundo del norte protestante trabajador eh, calvinista y entiende que el mundo católico por algún motivo ha desprecia el trabajo pero tiene que reincorporarlo de manera que dirá Botti, eso conforma un, un nacionalcatolicismo que eh, no solo de facto defiende un orden social, sino que intelectualmente está de hecho proponiendo como un bien el capitalismo. Eh, bueno, entonces ya digo que esta es otro de las, la, la otra gran tesis, pero por una o por otra son las dos grandes explicaciones que se han dado para decir, eso, eso haría que no haya católicos en el bando republicano, eh, más allá de tal. Evidentemente luego la tercera sería la persecución. Eh que la persecución del año 36 movería a que masivamente los católicos eh, se vayan eh, o se vean eh, ante una república que los asesina y tienen que... Pero bueno, esto creo que es muy de debate porque además está, tiene algún problema interesante de tiempos. Y además Guillón y yo aquí podríamos haber he discrepado y habría sido muy interesante. Eh, el hecho es que... En los, ya digo que a partir de aquí lo que ha habido... O lo más interesante, a mí me parece que los estudios más claros eh, han sido estos de estos tres, Tusel, Alzaga y Benavides, eh, buscando una democracia cristiana. Y entonces, en sus estudios, que entienden que no hay en España, sin embargo, cuando trabajan los pequeños núcleos embrionarios que podrían haber dado lugar a ese catolicismo moderno que acepta una secularización sana, eh, hacen un análisis de, de lo que ya existía. ¿no? Y entonces, eh, plantean, la democracia cristiana es la unión de catolicismo liberal y catolicismo social, es decir, aceptación de la secularización y un cierto discurso eh, de reforma del capitalismo. Eh, va en la línea, en el fondo, y esto es lo interesante, porque ellos lo que hacen es sacar un poco el discurso del catolicismo nacional, lo sacan al, a Europa, que es creo lo más interesante. ¿Qué está pasando en Europa? con el catolicismo, ¿Hay, hay situaciones similares, claro que las hay. Entonces lo que hay en Europa en estos años es el surgimiento de una democracia cristiana, sobre todo en Italia con, con Don Esturcho, ¿eh? y luego también en, en, en Francia en el entorno de la revista Sprit, emmanuel Manuel Jacques Maritain, que estaban proponiendo esta nueva manera de mirar al, al mundo secular. Y entonces realmente, ya digo que, y lo mencionaba Guyon en su texto, en España lo que tenemos es eh, que el PNV y la UDC catalana serían estos mm, grupos embrionarios. ¿Cómo surgen? ¿Por qué surgen? ¿Por qué surgen allí y no aquí? Pues hay muchas, también se ha discutido mucho, si es precisamente porque eran los espacios industriales. Y claro, al haber espacios industriales, la Iglesia acepta una pastoral diferente ante una revolución industrial que llevaba décadas y en el resto de España no la ha habido y, por tanto, no ha podido asumir ese discurso. Eh, vamos a decir social, eh, pero realmente hay otra historiografía eh, que yo veo sobre todo gallegos o, o redondo que niegan que el PNV, la ODC en esos años sean democracia cristiana y plantean lo que buscaban es la autonomía, punto. Es decir que realmente sí, tenían un discurso quizás más abierto, más posibilista, tenían unos líderes que quizás no eran como Gil Robles, pero mmm, en la práctica lo que buscaban es la autonomía. Y aquí es, Hay un debate que ya digo que, que son dos posturas muy claras y además cuando analizas quiénes defienden el qué, pues te das cuenta de que los autores, cada uno barre para casa aquí. ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que en el fondo se queda en algo que a mí, a mi entender, es sencillamente dos partidos que están en proceso de... Como no terminan de cristalizar, pues se puede considerar lo que se quiera. tusell ¿no? quiso hacer de la CEDA lo mismo que con el PNV. Eh, que, y él quiso mostrar que, que en ese núcleo pequeño de la CEDA con Jiménez Fernández o Luis Lucia había un embrión de democracia cristiana. Concluye que no, lo, que, que no consiguieron nada. Y que quizás en el PNV y, y la UDC, pues, quizás por habilidad de Aguirre o de Irujo o de Carrasco y Formiguera, consiguieron avanzar más hacia la democracia cristiana hasta el 36 que lo que lo pudiera hacer la CEDA. Pero, bueno, y luego los, lo que quedan en la República son los solitarios. Eh, los solitarios de, eh, de Tuset, la lista, según el, el historiador, puede variar, pero en la práctica eh, son un puñado de, de políticos. Normalmente, vuelvo a insistir, Jiménez Fernández, Luis Lucia, son muy claros, y luego sacerdotes eh, Arbolella, Leocadio Lobo, Romero Tazo, Gallego Rocaful, Gómez Piñán, López Dóriga, bueno, eh, que son eh, católicos que están defendiendo eh, la no violencia y cuando surja la guerra civil se pondrán del lado de la república. A esto se podría añadir un pequeño grupo de intelectuales que giran en torno a la revista Cruz y Raya, que fundamentalmente los más interesantes serían José María Semprún, Alfredo Mendizábal y José Bergamín. ¿eh? Que son, y luego hay otros que están ¿eh? también, y que se ve en ellos que están en un proceso de transición. Bueno, entonces, la conclusión es que no hay... No ha habido tiempo para que se genere esta democracia cristiana y concluirán estos tres. Eso explica que el catolicismo español, eh, bueno, pues asuma un discurso que será el futuro discurso franquista o nacional católico. Eh, a mí en este sentido me parece que, que como veis, esto es, todo es muy discutible, eh, pero ciertamente a mí me gustaría traer para acabar dos relatos diferentes. He tratado de, 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 de elegir textos que sean suficientemente elocuentes, y suficientemente cortos, lo cual no es fácil, eh, pero bueno, espero haberlo conseguido, de estos dos personajes, José Bergamín y Alfredo Mendizábal, que, que son bueno discordantes con, con el catolicismo español en general. Uno de ellos, José Bergamín, apoyará a la República abiertamente y, de hecho, él va a presidir, bueno, él va a estar detrás de, de la revista El Mundo Azul, de Hora de España, eh, de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, en fin, va a ser un personaje... Muy conocido en la época, con un, con un espectro de socialización, de, perdón, de discurso eh, muy potente. Que luego es verdad que en la posguerra es un personaje que, que historiográficamente está bastante abandonado, pero es muy interesante. Y luego el otro, Alfredo Mendizábal, que es claramente discípulo de, de Maritain en sus planteamientos, el es tomista y, como tomista en la renovación del tomismo, que es muy interesante, la renovación de los estudios del tomismo eh, de, del primer tercio. Mendizábal encuentra en Maritain la gran referencia. ¿no? Entonces, estamos en los años en los que, antes de la guerra, va a París, tiene encuentros con él, va a Esprit, conoce a. Bueno, entonces, está en proceso. ¿eh? Es un hombre que está en proceso. Bueno, entonces, veremos que son dos maneras de hablar muy distintas. Y me gustaría citar eh, dos textos eh, de Bergamín que me parecen muy claros y luego uno de Mendizábal. Eh, y espero, de tiempo, voy hasta casi bien. Eh, Está hablando Bergamín en este momento, está, bueno, él escribía, además tiene una prosa muy barroca, muy bergaminesca, muy propio, muy, bueno, en fin, no diré lo que pienso de Bergamín, pero el hecho es que dice eh, a colación de, de un escrito que se acaba de, de, de publicar por parte de un jesuita sobre la guerra santa. Y entonces este jesuita ha defendido que la guerra civil, que además es un tema que ha salido antes, me parece muy interesante, que la guerra civil es una cruzada, es una guerra religiosa entre eh, los, eh, los católicos y los indios. Y entonces Bergamín eh, coge carrete y dice, la solución para este problema no podía encontrarse naturalmente ni sobrenaturalmente en el Evangelio. Al sutil jesuita no se le escapó lo de la violencia de Jesús con los mercaderes en el templo, pues sabía bien que los sacerdotes cruzados es porque llevan el rostro cruzado, en efecto, por la huella simbólica de aquellos latigazos. Ni tampoco los santos padres, ni teólogos, ni siquiera los cánones, ni otros escritos de autoridad eclesiástica. No. La salida heroica y brutal para romper con el terrible dilema, que era qué hacer con la guerra civil para un católico, con la trágica opción para el creyente entre el martirio y la apostasía, nos la daba el mundano jesuita con el Antiguo Testamento, con la espada de los macabeos. En el libro de los macabeos encontraba el talentudo Torres la solución. Entre el martirio y la apostasía cupo elegir por un heroísmo soldadesco. Luego, guerra santa exterminadora, cruzada fratricida para cumplir de esa manera aterradora y sangrienta la voluntad divina. Olvidaba, tal vez, el sutilísimo jesuita que esa sedicente manera de cumplir la voluntad de Dios es aparentemente la del Antiguo Testamento, la que anuló Cristo con el Nuevo, convirtiendo así el Antiguo Pacto en solo sombra y, pref y prefiguración profética. Pues si quisiéramos cumplir el Antiguo en otros aspectos, que escandalosas justificaciones de conducta no encontraríamos. Solo olvidaba, digo, el farisaico razonador jesuítico, con el Evangelio eludido, la totalidad del cristianismo. Mucho más fácil le hubiera sido encontrar en el Corán justificaciones a sus propósitos, lo que le hubieran agradecido, dicho sea de paso, hasta en su visible sagrado corazón los moros rifeños de la cruzada. Huyendo del mal, de improviso se entra en el mal, decía un poeta. Y ya vemos cómo este jesuita, queriendo escapar de su ineludible dilema, nos desenmascara enteramente que su opción tercera, hay siempre jesuíticas tercerías, no es ni más ni menos que un rodeo engañoso para ir a caer de lleno en la apostasía. Doblada mentirosamente por el sacrilegio. La cruzada, la guerra santa, la soldadesca heroica. Persecución aterrorizadora, sangrienta. Mascarada, farsa religiosa, amparadora trágica de la tiranía del verdugo. Natural y sobrenatural apostasía sacrílega. Que quien quiso hacer el ángel exterminador, dije una vez, parafraseando a Pascal, hizo la bestia exterminadora. Y ya que de Pascal me acuerdo, recordemos también aquello otro. Siempre que los jesuitas engañan al Papa, decía... La cristiandad caerá en el perjurio. Bueno, pues José, José Bergamín, eh, pero veis muy claramente cómo eh, en Bergamín, no voy a leer más textos porque si no me van a broncar, pero en Bergamín hay una eh, comprensión muy clara de que lo que se está haciendo con la cruzada y con la guerra santa es de todo menos católico. Y luego tiene otros textos, ya digo que no voy a leer, en los que claramente viene a decir que la Iglesia está defendiendo a los capitalistas frente a un pueblo que está destruido. Entonces, bueno, me parece que es muy interesante porque lo que es relevante es cómo un personaje como José Bergamín lo que entiende es que él no puede apoyar eh, al bando franquista porque él está con el pueblo. Entonces tiene un discurso claramente, además en José Bergamín es claramente populista, en el que entiende que el pueblo en el fondo es eh, la comunidad, es la iglesia, el pueblo es la iglesia, y esta iglesia jerárquica eh, no, es, no es cristiana, es una máscarada, que dirá él. ¿no? Entonces, quiero decir, la cuestión social le lleva él a la república. Eh, si cogemos a Alfredo Mendizábal, Alfredo Mendizábal, que es bastante diferente, y de hecho entre los dos bueno, van a tener sus cositas, eh, plantea una línea muy distinta. Él es, él es jurista y entonces él tiene una comprensión de la doctrina de la guerra y de la paz mucho más de, eh, desarrollada y va a acudir durante toda la guerra civil, él estuvo en, en, en Francia y estuvo colaborando con Maritain precisamente para desmontar la idea de cruzada. Esa era toda su eh, intención y todo su, su trabajo durante la guerra. Mostrar que la guerra es una guerra, una guerra que tendrá sus legitimidades, pero no la legitimidad católica. Es decir, que ninguno de los bandos puede arrogarse el ser católico. Y entonces he escogido un texto breve, y ya con esto acabo, en el que está Mendizábal discutiendo eh, con el padre Cordobani que desde el Vaticano le habían enviado ya era conocido por haber publicado textos contra la cruzada y le habían publicado alguna cosita desde el Vaticano oficiosamente eh, diciéndole que cuidado con esto de apoyar el marxismo eh, cuidado con esto de en fin de, de oponerse a Roma y entonces eso mendizábal vale, le pone muy nervioso y, y, y envía una carta en la que él dice nunca he dicho que los católicos fueran libres de manifestar sus preferencias y sus simpatías por el comunismo y me causa estupefacción que se me atribuya tal pensamiento, pues jamás he negado los delitos del comunismo ni las atrocidades antirreligiosas cometidas, que por el contrario he reprobado. Mi oposición de siempre y por razones semejantes al totalitarismo bolchevique y a toda suerte de fascismo, mi lección en la Semana Social de Madrid, en la, cri en la que criticaba al comunismo como una forma de anticristianismo, y mi actitud ante la guerra civil, al rehusar participar en ella y verter la sangre de nuestros hermanos, actitud que estimaba de acuerdo con la declaración colectiva de los obispos españoles el 20 de diciembre de 1931 que reprobaba la insurrección ar armada. Pues bien, por todo ello, eh, la guerra desencadenada por miedo a la revolución la ha provocado por contragolpe. Y todos los crímenes, abusos e injusticias de la, de la etapa precedente, que no niego, puesto que los he denunciado vigorosamente en mis escritos, han sido sobrepasados por los crímenes que la guerra ha suscitado. Al oponer a los 330 muertos y a los 1.514 heridos denunciados por, en las Cortes por Calvo Sotelo y por Gil Robles, una guerra, esta guerra civil ha costado hasta hoy por lo menos 50.000 muertos, sin contar otros horrores que han escandalizado a la conciencia del mundo civilizado. Para el porvenir de España, un arreglo pacífico del conflicto es siempre preferible a cualquier solución de fuerza. Y acaba diciendo, no desconozco la distinción entre el bien y el mal. Tampoco creo que todos los buenos estén a un lado y todos los asesinos al otro. Por un lado se ha asesinado a millares de sacerdotes y católicos por presumir que fueran fascistas. Por el otro se ha ejecutado por millares a quienes se suponía marxistas. Además de la persecución a los católicos vascos y a muchos políticamente no conformistas. Por una parte los ateos, los enemigos de la Iglesia, han cometido salvajes atentados contra los templos y contra los creyentes. Por otra, quienes se dicen cruzados o defensores de la religión se han hecho responsables de semejantes atrocidades. Yo deploro todas las víctimas y sobre todo las inocentes. Cuando el Santo Padre dirigió palabras de conmiseración a los representantes de las víctimas de la revolución y censuró los crímenes cometidos, ciertamente no bendijo la guerra ni la, ni la proclamó guerra santa. Al contrario, la reprobó vigorosamente. La guerra civil dijo... La guerra entre los hijos del mismo país, del mismo pueblo, de la misma patria. Dios mío, la guerra es siempre tan terrible y tan inhumana. El hombre que busca al hombre para matarlo, ¿qué decir cuando la guerra es entre hermanos? Entonces, y termino, eh, lo que es evidente para cualquier católico, de los pocos oficialmente que van a estar con la República, o como Mendizábal, que no va a estar con la República, que va a estar en lo que llamaríamos una tercera España, consistiría en que... Ellos no justificarían la insurrección armada. Esta es la, el, primer, el primer elemento fundamental. No encuentran justificación, eh, ni siquiera en la persecución, para justificar un golpe de Estado o para justificar una dictadura militar. Pero el tema, la piedra de toque para todos ellos es la persecución. Es decir, eh, no pueden negar la persecución. ¿Qué hacen con la persecución? Bergamín, eh, por ejemplo, y aquí no será muy distinto a Suri Gallardo, eh, aunque Bergamín es siempre mucho más vehemente, lo que, lo que vendrá a defender es que. Mira, pues es que a lo mejor somos culpables. Los católicos somos culpables de lo que ha pasado y nos merecemos lo que ha pasado, la persecución. Si la Iglesia hubiera sido más fiel, no habría pasado esto. En cambio, Mendizábal no justifica la persecución. Creo que esta es la gran distinción entre uno y otro. Eh, Mendizábal no va a encontrar justificación alguna en esa persecución, eh, tampoco eh, para eh, ni alabar ni a unos ni a otros. ¿no? Entonces, bueno, creo que son... Dos planteamientos diferentes de, en el fondo, un catolicismo muy reducido pero que, que existe y que creo que es muy relevante destacarlo. Perdón por el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eh, como ven ustedes, este doctorando tiene futuro porque tiene alma de catedrático. No hay quien le calle. Pero bueno, pero de todas formas ha sido realmente interesante. Eh, esta mañana escuchábamos al doctor Cervera, después de una de las mesas, pedir... Por supuesto, la participación de todo el mundo, pero también para que pudiera ser todo el mundo, teniendo en cuenta que el tema no deja de ser eh, interesante y polémico, un mínimo de brevedad. Eh, casi había que decir, como eh, en el mundo de la política, por alusiones, eh, don Alfonso Botí pedía la palabra y la tiene ya mismo. Gracias. Eh, ya sé que no hay que hacer comentarios sin hacer preguntas, entonces intentaré ser m, m, rapidísimo y esquemático. Eh, no voy a decir nada sobre la, el texto que has leído de José Luis González Goyón porque no está y no me voy a meter con un ausente, así que. <laughs> pero habría mucho que decir. Sobre todo, lo que falta es una pregunta. ¿Por qué? Porque él cuenta de una forma muy muy correcta, casi aséptica, unos acontecimientos, pero luego el problema es por qué ocurre lo, por qué pasa lo que pasa, y eso es el trabajo que tenemos que hacer nosotros como historiadores. Entonces, el tema de Álvaro de la Reina, el tema fundamental es lo de la democracia y es la relación entre catolicismo y democracia. Si en España no hay transición hacia la democracia, hay que explicárselo por qué es ¿Por qué? Porque cuando surge al hilo del Partido Popular Italiano de Sturzo, un grupo de Democracia Cristiana en España no tiene, o sea, la, la jerarquía eclesiástica está en contra, por ejemplo? Porque la mitad de este grupo acaba en la Unión Patriótica de Primo de Rivera? Y ahí están todos los que después, a continuación, estarán o con el bando republicano o en la tercera España. Entonces, el problema, con todo respeto, no es si la Unión Democrática de Cataluña sea nacionalista, el Partido Nacionalista Vasco sea nacionalista. Claro que son nacionalistas, pero son demócratas y consiguen conjugar catolicismo y democracia, cosa que la jerarquía eclesiástica española no consigue hacer. No consigue hacer a lo largo de todos los años 30. No lo consigue hacer a lo largo de los años 40, no lo consigue hacer a los años 50 y empieza a pensar que puede ser en los 60 después del concilio. Entonces eso hay que decirlo, porque si no se dice eso nos perdemos, estamos completamente despistados. Luego, disculpa, ha dicho Álvaro, ha dicho que después de los 70 de Mendizábal no sea, No, perdona. Soba Mendizábal se, se escribió un perfil biográfico que se dio en 2005. Salió la correspondencia con Sturzo, porque no, no estoy convencido que el, el interlocutor principal de Mendizábal es Maritain. Es que Maritain y Mendizábal están en París. Pero el interlocutor, creo, principal de Mendizábal es Luigi Sturzo, que está en Londres. Intercambian casi 200 cartas. Y tampoco estoy de acuerdo con el hecho de que, a, a lo mejor no lo he entendido bien esto, Álvaro, así que discúlpase te lo, cuando dice que católico es eh, Mendizábal. Fernando Mendizábal es un demócrata cristiano, es uno de los poquísimos demócratas cristianos que hay en España. Eso que, que luego lo que estudió Tussell, etc. Pero es un demócrata cristiano. O sea, pertenece a una cultura política que ha conseguido conjugar catolicismo y democracia, ya a principio del siglo con Murri en Italia, con la democracia cristiana de Murri, que ha continuado con Luis Sturzo, y no es casualidad que Luigi Sturzo finis, acaba por ser antifascista en, en el exilio en Londres en 1924 y volverá en Italia en 1946, porque al Papa y a Mussolini le fastidia este cura demócrata, porque tampoco Pionce tiene a, a decir ha eh, apoyado apoya la, la idea de la democracia. El problema de mendizábal es un problema de la cultura historiográfica española deja que lo diga porque mendizábal publica, publica un libro recopilando unos artículos que ha publicado en, los, en la revista franceses francesas en los años de la dictadura de Primo de Rivera en la, eh, al inicio de la guerra civil, un texto que se publica en Francia, en París, en 1937, Os de d'une tragedie, y en España y se traduce en alemán y en sueco, y en España se traduce, al margen de que yo había insistido bastante, en 2012. 2012. Y su uh, texto uh, autobiográfico se publica en 2009. O sea, eso es el gran desaparecido, no de la democracia cristiana y de la cultura política española, sino de la historiografía española. Y al final, para acabar, el problema, la pregunta central es ¿por qué pasa lo que pasa? O sea, ¿por qué hay violencia contra el clero? Y las explicaciones, en mi opinión, no son solo la secularización, el odio de clase, por un lado, y por otro, porque la iglesia se ha, apoya el sistema capitalístico. Es porque la iglesia y los curas son malos, son malos. Y esto, el, los curas españoles, esto lo certifica la Santa Sede, desde el siglo XIX a todo el siglo XX, luego cabrá buenos, claro, pero en término medio… Es un clero politicizado que se mete con el carlismo, eh, que luego se mete porque eso también con el nacionalismo vasco, con el nacionalismo catalán. Es un clero que no sabe predicar, es un clero ignorante. Eh, eso está certificado por el, la visita apostólica a los seminarios españoles de 1933 y 34, que hacen tres curas españoles, no franceses. No intelectuales franceses, y dicen que el nivel del, de la enseñanza es bajísimo. Entonces, todo esto habrá que, tendrá un significado, incluso en las violencias, ¿o no? Eh, Acabo. Sturzo se pregunta: segunda, pero si hay tanto odio en España con relación a la Iglesia, ¿Alguna responsabilidad la tendrá la Iglesia? ¿Eh? ¿Alguna? Eh? Gracias. Gracias. Eh, sí, por favor. Sí, eh, bueno, yo, eh, a lo primero es, claro, que Mendizábal es demócrata cristiano, es claro. Eh, yo creo que él en los años 30 es el momento en el que está terminando de formularlo. Pero me parece clarísimo, y por eso creo que es un personaje muy interesante, Mendizábal, porque entra dentro de una corriente. También podríamos meter a Romero Tazo de renovación del tomismo en clave de aceptación de la democracia. Para mí, la, la cuestión fundamental, claramente, este, es la cuestión de la conciencia, que además me parece que es, que es, que es clave, porque cuando un y Raguer habla de, de, cómo, de cómo se construye. Eh, una iglesia moderna, en el fondo, él plantea que la iglesia tiene que asumir la conciencia la moderna luterana en toda su extensión. Eh, eh, y, y eso es lo que no hace el Concilio Vaticano II. Yo creo que lo que tiene que encontrar el catolicismo europeo, y el español está en este sentido mucho más atrasado, y que es lo que encuentran Sturcho o Maritén, eh, es la posibilidad de vivir la separación de planos sin por ello negar eh, la moralidad de la vida pública y del espacio secular. Es decir, eh, en el fondo lo que hace Lutero es decir que la moral se recluye a la, la, la conciencia autónoma, a, eh, que sería esa conciencia moderna, y que en el mundo de lo público, en el mundo de los actos, no hay una moral concreta, sino que lo que hay es el espacio de lo secular, el racionalismo. Y aparecerían todas las corrientes del utilitarismo, el altruismo, pero no, son, eh, no es un espacio donde el hombre encuentre su salvación. Entonces, cuando un catolicismo tradicional eh, escucha esta lectura y dice, no puede ser, eso es herético. Entonces, eh, si, si, si solamente hay una solución, que es el orden tradicional o la conciencia moderna, la Iglesia lo, 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 lo tiene muy claro, yo creo que eso además es masivo. ¿Cuál es la vía intermedia? La vía intermedia será el Concilio Vaticano II, la dignidad es humana y lo que se establece no es que no haya moralidad en, en, el, en lo público sino que hay un espacio de razón práctica donde el magisterio no entra. Es decir, ¿qué es más moral? ¿Ser capitalista o ser anticapitalista? Pues usted, usted sabrá en conciencia. Una conciencia que no es autónoma, que es una conciencia donde se encuentra y por eso que se encuentra el, el fiel con Dios. Que es por eso muy interesante como en la primera cruz y raya, el primer eh, pensador al que citas a Newman, es decir, que está trayendo esta idea. ¿no? Entonces, concluyendo, yo creo que en España es, ese, este planteamiento no se da, no se está dando. ¿Por qué no se da? Lo has mencionado porque a nivel intelectual, a nivel teológico, el catolicismo español tiene un nivel muy bajo y eso efectivamente hay varias visitas que lo certifican y además es algo que, que es como de, de conocimiento común, es decir, que hay, una, hay, un, hay un planteamiento de escolasticismo muy pobre. Y un tomismo muy pobre. De hecho, Mendizábal tiene que irse a estudiar tomismo fuera, porque se da cuenta que aquí es muy complicado. Entonces, sí, yo creo que Mendizábal es, es un hombre que está bastante abandonado por la historiografía. Me, encontró, me costó Dios ayuda encontrar este texto y la traducción de, de la Guerra Civil ni lo encontramos. O sea, eso ya va para. Y luego, sobre los sacerdotes, yo, claro, hablar de sacerdotes malos me parece muy peligroso. Sí, intelectualmente pobres eh, o intelectualmente tradicionalistas, indudablemente. ¿eh? Pero. Normalmente la crítica que suelen hacer los eh, sacerdotes más implicados en la pastoral social, por ejemplo Arbolella, no es tanto que sean buenos o malos, sino que, que no está luchándose por la clase obrera. Entonces la clase obrera es, es, está eh, apostatando y nosotros estamos mientras eh, pues juntándonos en nuestros circulitos autorreferenciales sin salir. ¿no? Entonces yo creo que, que sí, que efectivamente hay un elemento intelectual, cultural, que por supuesto también puede tener connotaciones políticas. ¿no? Pero sí, esto es lo que diría. Muchas gracias. Yo he echado en mano, eh, de menos un sector de que no se ha hablado de él, que está, que no son la Iglesia, sino que son los católicos, y es un sector, no sé si minoritario o no, pero es aquellos católicos, unos vamos a podemos llamarles un sector tibio, otro sector vamos a llamarle cultural, y otro vamos a llamarle abiertamente, digamos, pasota. Que es el sector de los azules. En los azules, que en la España Nacional hay muchísimos, tienen un peso muy importante, son culturalmente católicos, pero realmente eh, en, en ese, esa catalogación que has hecho de, de, de los católicos sí tienen un peso. Porque en el, en el, al principio de la guerra pesan mucho, porque son, son, son el, los que están dando el estima. Y son unos católicos autoritarios, no son demócratas cristianos, por supuesto, y muchos de ellos. Yo he conocido muchos de los viejos, algunos eran extraordinariamente beatos, como Narciso Perales, pero otros absolutamente agnósticos, no eran ni católicos ni anticatólicos. Y ese sector del catolicismo es importante en aquel momento, ¿eh? es importante porque tiene peso en la sociedad y tienen cosas que decir, porque, entre otras cosas porque van a tener varios ministros. ¿eh? Incluso hay curas, como el cura Iturgay, ¿eh? que, que, que están ahí, ¿no? es decir, el cura azul. Es decir, entonces yo creo que bueno, sería interesante alguna reflexión y a lo mejor meter en ese catálogo ese sector digamos, del bando nacional, que, que yo creo que sí merece estar, porque de hecho tenía más peso que, que los católicos democrata cristianos, que yo creo que eran a nivel teórico, eran académicos, pero en la calle no había, o por lo menos es la impresión que yo tengo. Gracias. Sí, a ver si te entendí bien con los católicos a los que te refieres. ¿eh? Pero, este o sea, yo lo que, claro, es verdad que mi intervención era sobre esos católicos de los que se habla menos que digamos serían republicanos o próximos a la República, ¿no? Como Mendizábal, que como mucho podemos llamarle próximo porque no sé. Pero, claro. Ya. Yeah. Yo es que no, no conozco estos, estos personajes. ¿Me puedes poner algún ejemplo más? Porque no conozco cuál es, que me dices. Raimundo Fernández Cuesta, Manolo Valder Larrañaga, eh, casi todos los azules que luego se van a integrar, en, sobre todo hasta el, ya, hasta el año 45, ya, vale, vale, vale. tienen peso en la sociedad. Sí. Y, y tienen una manera distinta de, de ver la religión. Muchos de ellos son agnósticos y, por cierto, todos son partidarios de del Estado laico. Sí, pero claro, yo ahí veo, digo, no conozco en profundidad estos personajes, digo, vaya por delante. Quizás Gullón podría decir mejores cosas que yo de esto, ¿eh? porque yo no sé he trabajado. Pero a mí me parece muy claro que. Claro, la, la, la etiqueta católica siempre es problemática, porque, pero lo que quiero decir es: cuando eh, un católico falangista, y este es, creo que es un poco la pugna entre Primo de Rivera y Onésimo Redondo, que es, bien, ¿qué va antes, la patria o, o Dios? Y entonces, para un Primo de Rivera no existe problema porque dice bueno es que España es católica cuál es el problema no hay distinción y uno es un onésimo redondo no o, sea, o le desmarramos no y dice bueno este lo vamos a poner en claro porque entonces a mí me parece que hay una secularización del pensamiento católico y de católicos que son católicos por españoles y este matiz me parece fundamental porque efectivamente tú lo dices que algunos son agnósticos, pero defienden una suerte de catolicismo cultural que en los últimos años Además, ha habido una reactivación interesante. ¿no? Entonces, yo lo que creo es que estos católicos son influyentes, pero no por católicos. Y, y lo que pasa es, que, claro, dices, hombre, pero, pero también son católicos, por lo menos muchos. Claro, perfectamente. Normalmente, y es lo que planteo, es que historiográficamente es muy complicado eh, tratar de católicos, por ejemplo, a este tipo de personajes, porque dices, bueno, se caracterizan por ser católicos. Es que todos lo son. O sea que. Si te pon... Pero no son... su pensamiento no es, eh, vamos a decir, no es un pensamiento confesionalmente católico y por tanto a mí me parece que, que tienen más peso que la, los demócratas cristianos, claro, porque los demócratas cristianos en España no tienen ningún peso. Es decir, que, bueno, pues tienes a Jiménez Fernández que de vez en cuando aparece y que es un tipo que está también en transición, pero. Entonces, sí, pero yo... a mí me parece que es muy interesante porque son precisamente los que luego se van a enfrentar. Eh, contra, contra goma a la Iglesia durante la, la guerra civil, que es toda la pugna entre falange y la Iglesia, que es cómo comprendemos la nación. Si la nación es católica, entonces tenemos que entender que tiene que haber una buena relación con la Iglesia y hay elementos que el Estado no puede entrar. Si no es así, si uno es profundamente falangista, tendríamos los falangistas más, más no sé si decir puros, dirán, no, bueno, es que el Estado se tiene que encargar de las conciencias, que es el elemento fascista. Entonces, ya digo que... Pero yo no le metería en el campo católico como católicos, porque creo que, que es otra cosa, a pesar de que, insisto, son católicos, como la inmensa mayoría de los socialistas. ¿eh? Entonces, bueno, eso es lo que creo. Eh, sobre la catalogación de los católicos que hablabas de los solitarios. Eh, mencionaste eh, políticos, intelectuales, etcétera, pero hay un grupo que, bueno, entre los militares hubo un sector, quizá no, no, no muy groso, pero sí relevante, que fueron, bueno, católicos, conocidos católicos, ¿no?, como el propio Vicente Rojo, o Hernán Sarabia, que era el militar más próximo a Azaña, o Joaquín Pérez Salas, etcétera, el propio Escobar. No sé, solo pensar que, Quizá hay que incluirlos en, alguno, en alguna categoría, ¿no? Sí, de hecho, eh, ja Javier Cervera siempre me insiste en que Vicente Rojo eh, iba a misa diaria, o sea que ¿no? como una cosa este, muy llamativa. Sí, a mí lo que me parece interesante es cuál es la conciencia de un católico republicano que es republicano, que está a los mandos, incluso, Vicente Rojo, de, de una república en la que se está produciendo una, re una represión religiosa que ciertamente. No, 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 no está comandada por los órganos de poder, pero está sucediendo debajo de los órganos de poder. Algo tendrías que hacer con eso. Entonces, a mí me parece muy complejo porque eh, Vicente Rojo actúa como católico o como general. Eh, ¿Se puede distinguir ambos planos? Entonces, eh, ¿podemos catalogar a Vicente Rojo como un católico republicano? Eh, eh, a mí me parece que, que la problemática siempre es que, insisto, que todos son católicos. Entonces, la distinción clave... Personalmente, creo que tiene que ser que ellos hagan una reflexión sobre su condición de católicos en medio de una coyuntura concreta. Quiero decir, es que sucede que muchos católicos que pueden estar en la República entienden que es que lo que está pasando no tiene nada que ver con su fe. Entonces, que es, que es un elemento aparte. ¿Qué es ese elemento protestante? Que a mí me parece que, es, que ese es el elemento que el catolicismo, no voy a decir tradicional, que el catolicismo niega siempre. Que es, o sea, lo que no puede ser es que la conciencia sea autónoma. Eh, por tanto, yo como católico no puedo pensar que apoyar un bando a otro es indiferente para mi fe. Entonces, como Vicente Rojo no se pronuncia, no puedo saber dónde está Vicente, aunque es un personaje interesantísimo al que pues, eh, estaría muy bien poder saber cuál sería su elaboración teórica. ¿no? Pero, claro, son silenciados, efectivamente. Bullón en, en el texto original insistía en que hay, una, hay un mundo de los laicos que no conocemos. Y dices, claro, es verdad, es que no tenemos ni idea del mundo de los laicos, más allá de los que se pronuncian. Te dices, bueno, eh, sabemos los, los sacerdotes que mueren, y las religiosas que mueren, y los, y los católicos que mueren por católicos y son laicos, no sabemos. Y entre los que mataban había católicos, porque <laughs> también habrá guerrilleros que matan sacerdotes que son católicos. y ¿Qué pensaban de eso? Eh, bueno, es muy complejo. ¿Qué es lo mismo? Y a mí me parece que esto es, ya que no está acabado, ¿qué es lo mismo o similar a cuando un cándido en hogueras abandona el, el traje talar, coge un fusil y se hace guerrillero? Entonces, y ese sacerdote qué conciencia tiene? Pues mucha, porque es sacerdote sabe lo que está haciendo. Y entonces entiende que es que mi condición de católico me lleva a que si no hay revolución no hay justicia y si no hay justicia entonces no hay reino de los cielos. A mí me parece que habría que rescatar planteamientos de estos dos católicos porque creo que son los que luego van a llevar a lecturas eh, después del Concilio Vaticano II. A lecturas que son eh, próximas a lo que luego conoceremos como la teología de la, de la liberación. Que es, es que no solamente me pongo a la Iglesia Católica porque está con los capitalistas, sino que es que quiero arrumbar la, 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 la Iglesia Católica porque está con los capitalistas. Y ser católico significará para ellos traer la justicia social, es decir, la revolución. Entonces, esos también están en la República, pero los conocemos muy poquito. José Bergamín me parece que es esto y dentro de que es un poeta y es eh, imposible de entender ¿no? el personaje yo no puedo entender pero está en esta línea que es muy distinta a la de Mendizábal entonces creo que no es lo digo porque a veces se dice bueno todos los católicos republicanos dan lugar a la democracia cristiana no no hay una línea que va, que va a entender la conciencia como compatible con el mundo moderno y otros que lo que van a hacer es otra cosa diferente que creo que es la línea más heterodoxa ¿eh? que es lo que luego llamaremos comunismo cristiano o católicos rojos o la etiqueta que queramos ¿no? pero creo que Sí, mi pregunta es sobre un colectivo que es bastante numeroso y del que creo que, que haría falta catalogar la parte. Me refiero a, a la mujer católica, que por ejemplo Margarita Nelken, una feminista de, convencida, se opone al voto de la mujer católica, del voto de la mujer en conjunto entre otras cosas por la influencia que puede ejercer sobre ella el confesor, ¿no? Entonces si hay que tratar aparte a las mujeres o se las puede encuadrar dentro de los grupos que habéis hecho o, o cuál es la la postura sobre la mujer católica en, en el 36-39. Pues nuevamente seguro que Gullón tendría algo más eh, interesante sobre esto porque yo no he trabajado. Eh, yo creo que historiográficamente se, está rescatando, se ha rescatado, eh, sobre todo en los últimos años, eh, por la recuperación de una historia de la mujer o historia de género, eh, la, la participación de la mujer dentro del, del catolicismo de, de aquellos años y, lo, y, y de la posguerra. En Falange hay muchas cosas hechas eh, de los años 40, los 50. Y antes sabemos que hay movimientos pastorales de mujeres, pues las damas, ¿no? que van a barrios obreros y que se dedican, eh, hace poco leía sobre eh, católicas que iban a, a, a barrios con prostíbulos para intentar rescatar, le ¿eh? entendían a pues, mujeres de la prostitución. Es decir, existe, está ahí, pero claro, no tienen voz. Es decir, no tiene una voz eh, que tenga presencia en el discurso público y eso me parece muy, muy claro. Es decir, no hay una voz femenina en el discurso público que apela a una categoría de mujeres, también porque dentro del catolicismo eso no se entiende. Es decir, que, que creo que no se entiende esa dialéctica hombre-mujer en, en el entorno católico. Hay un discurso sobre la mujer, el ángel del hogar, en fin, todo esto está trabajado, pero, pero creo que en estos años no tienes una voz propia. Y entonces volvemos a caer en el problema de anterior, que es, ¿qué mujer es católica? O que no, o, o, ¿Cómo podemos decir que una mujer no es católica cuando el noventa y tantos por ciento están bautizados y no, y no expresan? no sabemos lo que, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy complejo y ya digo, no te puedo decir demasiado porque creo que es algo que se está trabajando todavía, que yo conozco o desconozco bastante. Entonces, ya siento no poder decirte mucho más. Sí, eh, buenas tardes. Yo quería preguntar también por algunos católicos preguerra civil, como Niceto Alcalá Zamora, como Miguel Maura. Estos son católicos donde esta dicotomía tradición versus modernidad, que parece que, que a los católicos les aboca siempre la parte de tradición, digamos que estarían en la parte de modernidad, ¿no? Son liberales, han vivido bajo la monarquía de Alfonso XIII, se han cansado, han visto los excesos de Primo de Rivera y ha llegado un momento, tras el pacto de San Sebastián, que han dado un salto hacia adelante, pero luego han sufrido durante el año 31, pues eh, eh, el mayo del 31 con la quema de conventos, han vivido la redacción de la constitución eh, anticlerical eh, de diciembre del 31. ¿Qué hacemos con estos... Eh, Católicos que sí que son liberales, que sí que son, digamos, eh, católicos modernos, que es verdad, hay que decirlo, eh, la República ellos intentan centrar la República. Maura más de derechas, Alcalá Zamora un poquito más de centro, fundan derecha liberal eh, republicana, no, es decir que lo intentan, pero es verdad que el tsunami eh, anticlerical de izquierdas de la República se los acaba llevando por delante y después tampoco son capaces de sujetar a la CEDA y demás. ¿Cómo los catalogamos? ¿Dónde estarían estos, este grupo? Muchas gracias. Pues te agradezco la pregunta porque además este sí que es un campo que he trabajado. Eh, efectivamente, Alcalá Zamora y Miguel Moura son, por ejemplo, para Alfredo Mendizábal la referencia del año 31. O por lo menos para él son eh, católicos que entienden la política como él la entiende. De hecho, Mendizábal llega a colaborar con la derecha liberal eh, republicana, eh, Garrigues también, que es otro de Cruz y Raya, el entorno de Cruz y Raya, incluso Bergamín, que luego en el 36 entra en otra dinámica, pero efectivamente este núcleo de la revista Cruz y Raya que luego da lugar a pensadores demó eh, demócrata cristianos, Mendizábal, Semprún, en el 31 se sienten muy cómodos con Maura y con Alcalá Zamora. Efectivamente. Entonces, de hecho, en algún momento Tusswell llegó a plantear, pues quizás aquí este era el partido en el que podría haber surgido. ¿Por qué? Porque son antiguos monárquicos que no abandonan eh, el parlamentarismo por la república, sino que entienden, bueno, somos monárquicos, Alcalá Zamora lo decía siempre, yo soy monárquico, soy conservador, pero prefiero una república liberal que una solución autoritaria de cualquier índole. Entonces, eh, efectivamente, entran dentro de esta idea, porque en el fondo la democracia cristiana viene siempre por la derecha, eh, y eso eh, este Alzaga lo trabajaba mucho. Es decir, que, y de hecho es muy interesante cómo incluso plantea que... Eh, viejos carlistas que se hacen demócrata cristianos, que es un tema muy interesante, pero a lo que voy es que en el fondo eh, la diferencia con otros es que asumen el parlamentarismo como un bien que hay que preservar y por tanto la República es válida y, y es un núcleo muy accidentalista. Es decir, dicen, bueno, bien, este, la República no vamos a pelear contra la República, hay que mantenerla porque lo que hay que mantener es un sistema liberal parlamentario, un orden social y una estabilidad en el país, y por tanto ya digo que, que sí, entrarían, lo que pasa es que claro, el 32 es un partido que se, que se destruye por, por, por pugnas internas, y luego todos sabemos el final de Alcalá Zamora, eh, y Miguel Maura es un, es un señor que entra en el ostracismo también, yo me lo encontré después, Mendizábal por ejemplo, cuando... Durante la. Esto es muy, muy llamativo. En sus memorias habla de cómo durante la Segunda Guerra Mundial, al, al que le pilla la guerra en Francia y por tanto eh, los nazis van a por él, se acaba en Niza reuniendo con Mendizábal, eh, que, le, que le da asilo una, unas semanas para que él consiga irse a Estados Unidos y tal. Es decir, que, Mao, que Mendizábal en el 40 vuelve a Maura. Es decir, que había una relación muy interesante. Sí, pero efectivamente esto se fractura. Es decir, que son embriones. Que no terminan de cuajar porque es que el vendaval se los lleva, y eso yo lo veo clarísimo. Alcalá Zamora se lo lleva textualmente, y yo creo que a Maura Amendizábal también se los lleva. O sea, que, que no tienen tiempo de conseguir fraguar una solución católica que acepte realmente el sistema parlamentario y la democracia sin, ¿no? sin este, condiciones. ¿no? Entonces, eso creo que es, es muy interesante porque sí, pero no dio tiempo a que esto fuese más que de élites de pocas élites. ¿Sí? La tecnología y yo no nos llevamos nada, a Bayón. Eh, digo muchísimas gracias a todos. Eh, realmente Javier Cervera comete el error de sentarme a mí aquí. Si me sientas aquí y me pones un micrófono, es imposible que antes o después no diga algo. Eh, estaba eh, pues la verdad es que he disfrutado de la, de la tarde y he tomado todo tipo de anotaciones y me vienen a la cabeza ciertas cuestiones que creo que son las que a mí, por lo menos, me parecen realmente problemáticas y difíciles en torno a toda esta cuestión. Eh, hay una cuestión que no hemos hecho, quizá porque no podamos hacerla, quizás porque no, no sé si es, es el problema de definir qué es eso de catolicismo. Y definir el catolicismo políticamente es un problema porque inmediatamente habrá que ver si toda la cuestión que tenemos sobre la mesa es una cuestión política, y quizás no sea cierto. Luego hay una cuestión que ha aparecido más de una vez, la jerarquía, y podríamos rastrear con bastante claridad el comportamiento de la jerarquía. Luego habrá que explicar sus razones y pelearnos con ellas, no es que nos parezca bien o mal, pero por debajo de la jerarquía hay una inmensa y heterogénea realidad católica que es mucho más problemática. Eh, decías que eran malos. Yo estoy convencido que no querías decir que fuesen malos, eran fundamentalmente ignorantes. Eso sí. eran Sin duda alguna, el clero tenía unos problemas clarísimos de ignorancia, los tenía y no cabe ignorarlo. No creo que carecieran de preocupación social, lo que pasa es que no tenían, no tenían un bagaje intelectual y habría que buscar las razones de todo eso. Pero a mí me interesa hacerle una pregunta antes de marcharnos a Álvaro y plantear un inmenso problema que, como ya voy siendo mayor. Les contaré una anécdota. Yo cuando era jovencito contaba lo que quería saber. Cada vez que me voy haciendo más mayor, cuento historietas en clase y mis alumnos me escuchan, con lo cual abusaré de ustedes. Yo tengo una experiencia sobre una cuestión que me parece muy interesante, que es el silencio, la dificultad que el silencio nos plantea para extender ciertas cosas. Yo llego a Centroamérica en el año 91, si no me recuerdo mal, a hacer una tesis doctoral sobre los orígenes de la teología de la liberación y todo el mundo me habla de un cura falangista que había ido allí en los tiempos de Franco a predicar. Era un cura falangista. Por claro, todo el mundo le tomaba pues, eso, el típico cura que había enviado el franquismo para seducirnos. Claro, yo cuando entro en los archivos y empiezo a rastrear a este personaje, el padre Iriarte, me encuentro con un hombre estrechamente vinculado a la tradición nacionalista vasca. Claro, pero allí era un cura falangista y descubro año, tiempo después, que hay una instrucción que ha recibido de sus superiores. Esconde en tu corazón, dice textualmente la carta de su superior, esconde en tu corazón las cuestiones del la, el tema vasco por el bien de la compañía aquí y en España. Y el hombre guarda en su corazón realmente lo que está pensando. ¿Qué posibilidades tenemos de llegar a ciertas cosas cuando el silencio de muchos está... Eh, convirtiéndosenos en un muro. Pero a mí la gran cuestión que me interesa es, yo creo que hay mucho, hay mucho, no sé cómo llamarlo, para entendernos, pues, curas progres, curas demócratas, curas rojos, curas republicanos, curas que no podemos meter en esa imagen que hemos construido. Hay mucho. Y hay mucho y se puede rastrear desde el comienzo del siglo XX. ¿Por qué esa transición que de la que hablaba de Álvaro se frustra? ¿Qué hace que... ¿En qué momento se frustra y cuáles son las responsabilidades o dónde hay que buscar las causas que expliquen esta responsabilidad, esta frustración? ¿En qué parte de culpa puede tener la misma estructura eclesiástica? ¿Qué parte de culpa tiene el problema político que se está viviendo? Hablábamos de la, de la gran reforma eh, francesa, pero claro, entre el 5 y el veintitantos eh, no es lo mismo que entre el 31 y el 36. Hay muchos elementos y habría que rastrear eso. ¿Por qué no cuaja algo que nos saque? De ese discurso por entendernos nacional católico, término que por otra parte nunca me ha convencido porque creo que no es suficientemente eh, claro o ilustrativo. Y ya con eso yo me callo, como ven, hablo, no puedo evitarlo. Y Álvaro, por favor. Sí, eh, pues yo diría tres cosas. A mí parece que efectivamente no es lo mismo 1905 que 1931. Es decir, cuando Callahan hace esa comparación entre la Iglesia francesa y la española. Claro, tienes una Francia en la que el poder del, de la secularización ha sido mucho más fuerte en el XIX de lo que ha sido, con diferencia, el liberalismo español del XIX, con diferencia. Por tanto, la Iglesia Católica Francesa ya había, en el XIX, hecho un proceso largo de reflexión sobre la modernidad. Y había intentado muchas veces revertirla, por supuesto. Pero en 1905 la, la, el entorno europeo es eh, bastante más pacífico. Pensar en términos de guerra civil o de soluciones autoritarias sería mucho más eh, díscolo. Y sea mucho más complejo. Y sería 1931, periodo entre guerras, ¿no? donde estamos con todo tipo de suertes de alternativas al parlamentarismo, esa brutalización de la política de la que hablábamos. Yo creo que es el peor momento para hacer esta aventura. En una iglesia española que es, a nivel intelectual, especialmente conservadora, a nivel sociológico, no ha sufrido. Eh, ha sufrido momentos de secularización, las desamortizaciones, ¿eh? el sexenio eh, revolucionario, pero pero comparado con Francia es mucho más es un siglo mucho más amable y no hay que, más que pensar en la restauración eh, donde la Iglesia mantiene ciertas prerrogativas, ¿no? Que dices efectivamente no es no es Francia y luego que yo creo que hay otro elemento claro que es que políticamente eh, en España, el nacionalismo español forzosamente tiene que habérselas que con la contrarreforma. Entonces, lo que tienes es un nacionalismo español que es defensor de una tradición española que siempre se ha entendido como el ariete contra la modernidad, que hace que, que políticamente los movimientos de derecha asuman que nuestra monarquía y nuestra iglesia son el ariete, eh, o sea, son nuestra identidad y, por tanto, nuestra identidad como españoles es ser ariete contra la modernidad, que eso en Francia tampoco pasa. Entonces, creo que políticamente esa derecha tiene esas, esas tendencias. Intelectualmente, ya lo hemos comentado antes. Eh, y luego, ¿qué, ¿qué es el contexto? Es que no. Entonces, otro contexto, en otro momento, con más tiempo y con una guerra civil, o que no hubiera habido guerra civil, podría haber dado lugar. qué es lo que decía Tusel? que la CEDA podría haber sido, pero. Muchísimas gracias a todos. Okay. <risa> 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 si la pedimos así, no puedo decir que no. <laughs> Sí, para que quede grabada. Bueno, yo quiero saber si alguien sabe aquí, ¿no? Ya que hay tanta, tantos expertos en el catolicismo español de aquellos años, eh, si alguien sabe cuándo van a salir eh, las memorias o el diario del nuncio Federico Tedeschini. Que están anunciando. ¿Han salido ya? ¿Cuándo? Han salido un par de meses. ¿Ves? Eh, sí, salieron hace dos meses y los publicó eh, la edición, es a cargo de Vicente Ortiz. es un tomazo así, y de la revista Analecta Sacra Tarraconense. y que ha salido en la revista, pero en edición aparte, siempre un tomo así es. Ya valió la pena el, la reunión. Muchísimas gracias a todos. Ahora tenemos un cafelito que no sea muy largo para que no, luego no se alargue mucho las cosas. Eh, pues eh, digamos que hasta y media, aunque acumulemos un poquillo de retraso. Y las personas.